les voy a preparar ejotes con tocino. Este es un guiso para la cocina del diario. Lo primero que hice fue picar las papas y los ejotes. Ya tengo yo un recipiente con agua que está a punto de ebullición. Los voy a llevar ahí para que se cozan, a que la papa quede ligeramente dura. Aquí el agua ya está hirviendo y tiene un poco de sal. Ahora voy a vaciar los ejotes y las papas. Y los voy a dejar hervir un momentito. Y mientras voy a volver a tapar la cazuela. Y voy a dejar que hiervan a fuego medio. Mientras se cocían los ejotes, piqué el jitomate y el tocino de manera tosca y la cebolla de manera fina. Ahora me voy a ir en una sartén a freír el tocino. Lo voy a freír hasta que esté bien dorado. Una vez que nuestro tocino ya doró, lo voy a vaciar a otro recipiente. Y aprovechando la misma grasita del tocino que soltó, ahí voy a echar la cebolla. Aquí la voy a citronar a que quede transparente el término. La cuido para que no se me queme. Y ya que se acitronó, voy a vaciarle el jitomate. Aquí lo voy a dejar a que suavice y desjugue el jitomate. Y le voy a poner un poquito de sal, muy poquito porque el tocino ya es saladito. Ya que desjugó nuestro jitomate, lo voy a retirar y voy a regresar la cazuela de los ejotes. Para esta hora, nuestra cocina ya está inundada del olor del tocino, del jitomate y de las verduras. Es delicioso. Ahora voy a vaciar el tocino. Y lo que freí de jitomate y cebolla. A fuego medio, ya sin tapar, para que reduzca un poco. Voy a dejar que terminen de cocinarse.
Y aquí se van a integrar perfectamente todos los sabores. Y ya estoy salivando por probarlo. Aquí lo voy a dejar un ratito más. Ya que hirvió un rato, espesó y terminaron de suavizarse tanto los ejotes como las papas, lo vamos a rectificar de sal, porque como le pusimos tantita sal y tenía tocino, si necesita sal, ahorita es cuando lo vamos a saber. No, delicioso, ya no necesita nada más, quedó exquisito, ya nada más nos falta llevarlo a la mesa. Pues así fue como quedó nuestro guiso de ejotes con tocino. Podemos sustituir los ejotes también por chícharos, si así lo queremos. Yo uso más el ejote, pues por economía, es más económico el ejote que los chícharos, pero podemos hacer ambos guisos, se preparan exactamente igual. Lo pueden acompañar con unas ricas tortillas y un agua de sabor de frutas fresca. Que tengan buen provecho y espero les haya gustado la receta.